Muy queridos hermanos, buenas noches. Seguimos con nuestras clases de catecismo. Estamos en el día séptimo. Hoy vamos a seguir con la moral cristiana. Vamos a recordar lo que hemos visto. Hemos hablado de lo que es el catecismo. Hemos dicho que es un texto aprobado por la Iglesia que contiene la doctrina católica. El catecismo tiene cuatro partes. En la primera parte se habla del credo, lo que debemos creer. En la segunda parte de los sacramentos, lo que debemos celebrar. En la tercera parte, los mandamientos, lo que debemos hacer, qué debemos hacer para agradar a Dios. Y la cuarta parte, la oración cristiana, el Padre nuestro, qué debemos pedir. Estamos en la tercera parte, la moral cristiana. Vamos a continuar hoy con lo que nos enseña el catecismo sobre la moral cristiana. Hoy vamos a hacer una charla corta porque luego tengo que dar una charla a unas parroquias de Lurín, también virtual, por si acaso no me voy a ir hasta allá. Y vamos a hacer una charla corta, pero muy sustanciosa, porque vamos a hablar de la doctrina social de la Iglesia que forma parte de la moral cristiana. Vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque tú nunca nos dejas. Gracias porque tú nos iluminas con el Espíritu Santo. Gracias porque nos has dado a María como madre. Ella es nuestra abogada, nuestro refugio, nuestra auxiliadora, nuestra consoladora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos, aquí desde mi búnker, el búnker del más allá, aquí desde donde yo trabajo. Siempre cuando estoy haciendo mis cosas, estoy escribiendo algo, siempre los tengo presentes, siempre rezo por ustedes. Y hoy vamos a tener esta charla muy concreta sobre la doctrina social de la Iglesia. Empecemos con la exposición de esta charla. Estamos en la moral cristiana. Ayer hablábamos que forma parte de la moral cristiana las bienaventuranzas, la gracia, las virtudes, la ley. Hablábamos también de que hay que luchar contra el pecado y cómo el Espíritu Santo es el gran protagonista de la moral cristiana. Hoy vamos a hablar de un tema que forma parte de la moral cristiana y es la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Es la enseñanza de la Iglesia sobre la vida social. La Iglesia tiene una enseñanza sobre la vida social. Y todo católico debe conocer lo básico de la doctrina social de la Iglesia. En todos los colegios, en todas las universidades católicas, se tiene que enseñar la doctrina social de la Iglesia, porque la Iglesia tiene una enseñanza sobre la vida social. ¿Por qué la doctrina social de la Iglesia forma parte de la moral cristiana? Porque exige un estilo de vida en la sociedad. Acuérdense que ayer hablábamos que la palabra moral tiene que ver con un estilo de vida. La moral cristiana es el estilo de vida de un discípulo de Cristo. Y nosotros vivimos en la sociedad. No somos como Tarzán, que estamos solos en la selva, aunque luego vino Jane. Hay un estilo de vida en la sociedad. La Iglesia tiene una enseñanza sobre la vida social. ¿Y de dónde saca sus enseñanzas la doctrina social de la Iglesia? De la palabra de Dios y de la recta razón. La Iglesia, cuando enseña su doctrina social, lo hace dejándose iluminar por la palabra de Dios y también apela a nuestra recta razón, porque somos seres inteligentes.
Ayer hablábamos que la ley de Dios está contenida en el Decálogo. La palabra de Dios nos habla del Decálogo, pero también la ley de Dios está inscrita en el corazón de cada hombre, es la ley natural. Y una persona que usa bien su razón, escucha ese dictado de su conciencia, que es fruto de esa ley que Dios ha escrito en su corazón, que es la ley natural. Bien, pues la doctrina social de la Iglesia bebe de la palabra de Dios y de la recta razón. La Iglesia tiene una enseñanza clara sobre la vida social. Y hay que conocer esa enseñanza porque somos católicos. Y un católico debe conocer la doctrina católica. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2419, la Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre en nombre de Cristo su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2419. Por lo tanto, la Iglesia, en primer lugar, recibe del Evangelio la verdad del hombre. Cuando la Iglesia enseña, es porque se está dejando iluminar por el Evangelio. Y por eso la Iglesia tiene una enseñanza sobre el hombre, porque Cristo nos ha enseñado quién es el hombre. Cristo es el modelo del hombre. ¿Cuál es el centro de la doctrina social de la Iglesia? La persona humana. La doctrina social de la Iglesia es una defensa del valor sagrado de la persona humana. Cuando la Iglesia enseña su doctrina social, tiene presente que lo más sagrado que hay en la sociedad es la persona humana. La persona humana es intocable. Por eso la Iglesia, cada vez que enseña un aspecto de su doctrina social, lo hace para proteger a la persona humana. La persona humana es lo más importante de la sociedad. No son las cosas, no son los objetos, no son las mascotas. Lo más importante en la sociedad son las personas humanas, son ustedes. Y el centro de la doctrina social de la Iglesia es la persona humana. La Iglesia remarca que lo más sagrado que hay en la sociedad es la persona humana, es lo más sagrado. La persona humana es intocable, nadie tiene el derecho de maltratar a una persona. ¿Dónde está contenida la doctrina social de la Iglesia? En las encíclicas sociales, que son numerosas. Ahora no voy a hablar de las encíclicas sociales. La primera fue la Rerum Novarum, el año 1891, escrita por el Papa León XIII. El Papa León XIII fue el primero que escribió una encíclica social, porque había un problema. Con la Revolución Industrial, estamos hablando de finales del siglo XIX, se estaba explotando a los trabajadores. Surge la cuestión del proletariado. Y la Iglesia sale en defensa de los trabajadores. León XIII escribe la primera encíclica social, Rerum Novarum, para defender a aquellos trabajadores que estaban siendo explotados, maltratados por los empresarios, por aquellos que estaban en la cabeza de la Revolución Industrial. La Iglesia siempre que habla lo hace para defender a la persona humana, señalando además que la persona humana solamente encontrará su felicidad en Dios. Por eso es bueno que ustedes sepan que hay encíclicas sociales. El Papa que más encíclicas sociales ha escrito es San Juan Pablo II. San Juan Pablo II escribió 3 encíclicas sociales.
En realidad, a partir de León XIII, los papas han tenido intervenciones muy importantes sobre la vida social y todo ese conjunto de encíclicas sociales nos permiten conocer la doctrina social de la Iglesia. El Papa León XIII. Hay una anécdota, se cuenta que un hombre va a decirle a un sacerdote, Padrecito, yo quiero que usted bautice a mi hijo como Yuca Tigre 40. Y el sacerdote se enojó y le dice, oye, ¿tú estás loco? ¿Cómo quieres que yo bautice a tu hijo como Yuca Tigre 40? Y este señor le dice, pero Padrecito, ¿por qué se sorprende si hay un Papa León XIII? Si hay un Papa León XIII, ¿por qué mi hijo no puede ser Yuca Tigre 40? El Papa León XIII es el que escribió la primera encíclica social. ¿Cómo se llama? Rerum Novarum. ¿Qué propone la doctrina social de la Iglesia? Unos principios iluminadores, unos criterios de juicio, unas orientaciones para la acción. La doctrina social de la Iglesia tiene unos principios iluminadores, unos principios que permiten darnos cuenta que lo que se está haciendo en la sociedad está bien o está mal. Hay unos principios de la doctrina social de la Iglesia. Hay unos criterios de juicio. La doctrina social de la Iglesia te permite elaborar juicios. Esto está bien, esto está mal. Y también la doctrina social de la Iglesia da orientaciones para la acción. Haz esto, no hagas lo otro. Por ejemplo, vota a conciencia. Es una orientación para la acción. No votes por candidatos que están a favor del aborto. Eso forma parte de la doctrina social de la Iglesia. No apoyes candidatos corruptos. Son orientaciones para la acción. La Iglesia tiene una doctrina social. Hay unos principios. Hay unos criterios de juicio. La doctrina social de la Iglesia te permite que hagas juicios y te da orientaciones para que actúes. Por eso es importante conocer lo básico de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio, da orientaciones para la acción. Catecismo de la Iglesia Católica número 2423. Por lo tanto, forma parte de la doctrina social de la Iglesia un contenido donde hay principios de reflexión, criterios de juicio y orientaciones para la acción. Y lo importante es conocer los principios. Esta es una pregunta fija para el examen que les voy a tomar. ¿Cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia? Principio de solidaridad, principio de subsidiariedad, principio del bien común, principio de responsabilidad y principio del destino universal de los bienes. Aquí tenemos, digamos, como el núcleo de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia trae unos principios. Principio de solidaridad, principio de subsidiariedad, principio del bien común, principio de responsabilidad, principio del destino universal de los bienes. Ahora vamos a ver brevemente en qué consisten estos principios. Estos principios son iluminadores, son principios que iluminan la vida social para que la vida social esté organizada siempre teniendo presente la centralidad de la persona humana. ¿En qué consiste el principio de solidaridad? En que nosotros formamos parte de un cuerpo social. Y debemos preocuparnos de los más necesitados. En la sociedad nadie debe vivir en condiciones infrahumanas. Hay un principio fundamental en la doctrina social de la Iglesia, el principio de solidaridad.
En la sociedad formamos un cuerpo y debemos preocuparnos los unos de los otros, especialmente de los más necesitados. Por eso, en la sociedad, nadie debe vivir en condiciones infrahumanas. Hay personas que duermen en hoteles 5 estrellas. Hay otros que duermen en hoteles 1000 estrellas porque tienen el cielo como techo, duermen en los parques. Hay personas que comen a la carta. Hay otras personas que tienen que jugar a la carta a ver quién le toca para que come ese día. Qué importante es preocuparnos de aquellos que la están pasando mal económicamente. En este tiempo de pandemia, cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, ayude a las personas necesitadas. Gracias a su colaboración, tengo que decirlo, a muchas personas necesitadas aquí en el Santuario Arquidiocesano del Señor de la Divina Misericordia. Gracias a su colaboración, preparamos bolsas con víveres. Si ustedes pueden seguir colaborando, háganlo, cada uno con libertad y de acuerdo a sus posibilidades. Qué importante es el principio de solidaridad. Por lo tanto, ya saben en qué consiste el principio de solidaridad. Segundo principio, el principio de subsidiariedad. ¿En qué consiste el principio de subsidiariedad? A ver, repita, subsidiariedad. Otra vez, subsidiariedad. Otra vez, subsidiariedad. Ahora, tres tristes tigres comen un plato de trigo. Lo que puede hacer una persona o un grupo no lo debe hacer el Estado. El Estado debe promover la iniciativa privada y debe velar para que no haya monopolios. El principio de subsidiariedad te dice lo siguiente: lo que puede hacer una persona o un grupo, que no lo haga el Estado. El Estado no tiene por qué entrometerse. El Estado debe promover la iniciativa privada y eso sí, debe velar para que no haya monopolios. Si tú puedes hacer una panadería, hazlo. El Estado no tiene por qué meterse. Si tú puedes hacer un negocio, hazlo. El Estado no tiene por qué meterse. Por supuesto, que sea un negocio honesto. Si tú puedes hacer movilidad, hazlo. El Estado no tiene por qué meterse en tu movilidad. El Estado tiene que cuidar el orden, la tranquilidad, evitar que haya monopolios. El principio de subsidiariedad protege la iniciativa privada y evita el estatismo. Fíjense, el principio de solidaridad hace posible que nos ayudemos los unos a los otros, sobre todo que estemos pendientes de los más necesitados. Y el principio de subsidiariedad hace posible que haya libertad para que cada uno pueda desarrollarse y de esa manera se promueve la iniciativa privada. ¿En qué consiste el principio del bien común? En la sociedad deben existir unas condiciones que hacen posible una vida plenamente humana. El bien común es el conjunto de condiciones que hacen posible una vida plenamente humana. Alimentación, vivienda digna, educación, seguridad, libertad religiosa, etc. Por ejemplo, la seguridad forma parte del bien común. Hay calles en Lima donde tú estás caminando y si adelante de ti no hay un ratero, atrás de ti no hay un ratero, a tu izquierda no hay un ratero o a tu derecha no hay un ratero, es que tú eres el ratero. Hay calles de Lima que son intransitables. No hay seguridad, por lo tanto, está fallando el bien común. ¿Qué es el bien común? El conjunto de condiciones que hacen posible una vida plenamente humana. Qué importante es el principio del bien común. En una sociedad deben darse las condiciones para una vida plenamente humana. Alimentación, vivienda digna, educación, seguridad, libertad religiosa, etc. Por supuesto que el primer bien que hay que cuidar es la vida, que es sagrada desde el primer instante de su concepción.
Siguiente principio. Hemos visto principio de solidaridad, principio de subsidiariedad, principio del bien común, principio de responsabilidad. Cuarto principio. ¿En qué consiste este principio? Todos somos responsables de la vida social. Todos. Cada uno debe asumir su propia responsabilidad participando en la vida social. Por ejemplo, ahora todos tenemos que usar mascarilla. Es un principio de responsabilidad. Todos debemos lavarnos las manos. Es un principio de responsabilidad. Todos tenemos que votar a conciencia. Es un principio de responsabilidad. Después no nos estemos quejando de las autoridades que tenemos. Hermanos, la doctrina social de la Iglesia habla del principio de responsabilidad. No seamos irresponsables cuando votemos. Qué importante es el principio de responsabilidad. Tú eres responsable de lo que está pasando en la sociedad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Por eso asumamos nuestra responsabilidad, cada uno en el lugar donde se encuentre. El principio de responsabilidad implica que yo también soy responsable de cómo va la sociedad. Si yo me acostumbro a tirar la cáscara del plátano a la calle, yo estoy siendo irresponsable y estoy afectando a la sociedad. Si yo, cuando estoy en el bus, me hago el dormido, cuando veo una señora o una chica encinta, soy un irresponsable, porque el principio de responsabilidad me lleva a preocuparme de los demás. Y el último principio es el principio del destino universal de los bienes. ¿En qué consiste? Los bienes que se producen deben llegar a todos. La Iglesia habla del principio del destino universal de los bienes. No es posible que una minoría tenga mucho y una mayoría poco. Es decir, que la gran tajada de la torta se queda con una minoría. Los bienes deben llegar a todos. Y la Iglesia defiende la propiedad privada, pero dice que no es un derecho absoluto. Es decir, que en ciertas ocasiones, en ciertos casos concretos, el Estado puede expropiar para el bien común. En ciertos casos. Los bienes deben llegar a todos. Por eso es importante conocer la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia nos dice que los bienes deben llegar a todos. Y en una empresa, los que están en la cabeza, los empresarios, deben procurar que sus trabajadores también se beneficien de el superávit que puede haber en una empresa. Eso es doctrina social de la Iglesia. Por eso les he dicho que todos los católicos deberían conocer la doctrina social de la Iglesia. Los empresarios deberían llevar un curso obligatorio de doctrina social de la Iglesia. Y los políticos católicos deben llevar un curso obligatorio de doctrina social de la Iglesia. Lamentablemente, es tarea pendiente. Entonces, vamos a recordar los principios. Les voy a tomar examen con nota. Si salen desaprobados, hoy día tienen que dormir sobre clavos. Principio de solidaridad, principio de subsidiariedad, principio del bien común, principio de responsabilidad y principio del destino universal de los bienes. ¿Qué temas aborda la doctrina social de la Iglesia? Matrimonio y familia. Educación, cultura, política, medios de comunicación, economía, ecología. La Iglesia tiene una enseñanza sobre el matrimonio y la familia, sobre la educación, la cultura, la política, los medios de comunicación, la economía y la ecología. ¿Qué señala la doctrina social de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia? La Iglesia indica que el matrimonio y la familia son instituciones sagradas e intocables. El matrimonio es entre varón y mujer. Esa es la naturaleza del matrimonio. El matrimonio es intocable. Y la familia es la célula básica de la sociedad.
Por eso nadie puede atentar contra estas dos instituciones, porque forman parte del bien de la persona humana. El matrimonio es entre varón y mujer, y la familia es la célula básica de la sociedad. Si se ataca el matrimonio, luego se ataca la familia. Si se ataca el matrimonio y la familia, se ataca a la sociedad. La Iglesia defiende el valor sagrado del matrimonio y de la familia. ¿Qué señala la doctrina social de la Iglesia sobre la educación? Los primeros educadores son los padres de familia. Hay un derecho de los padres por educar a sus hijos. Por eso la escuela no puede ideologizar. Los padres de familia no deben permitir que a sus hijos se les lave el cerebro en los colegios con la ideología de género. Eso es inmoral. Los padres de familia deben cuidar la educación que reciben sus hijos en los colegios, porque la escuela no puede ideologizar. La escuela tiene que respetar el derecho que tienen los padres por educar a sus hijos. Y forma parte de la educación el tema de la educación sexual. Los primeros educadores son los padres de familia. Y el Estado cumple una función subsidiaria. Los colegios nacionales están para aquellos que no pueden pagar una educación, pero estos colegios nacionales deben tener una educación de calidad, tan buena como los colegios particulares. Por lo tanto, hay que cuidar ese derecho de los padres por educar a sus hijos según sus creencias. ¿Qué señala la doctrina social de la Iglesia sobre la cultura? Una verdadera cultura ayuda a la persona a perfeccionarse, no a degradarse. La cultura ayuda a la persona a perfeccionarse. Pero ¿qué pasa cuando se promueven los antivalores? Entonces ya no hay una verdadera cultura. La Iglesia promueve la cultura, el verdadero arte, la verdadera música, los libros que... Lamentablemente hoy en día la cultura está en crisis, porque prima lo chabacano, lo grosero. No se transmiten valores a través de lo que se produce en la sociedad. Al contrario, se pervierte. Por eso estamos llamados a evangelizar la cultura. Ahora a cualquier cosa se le llama cultura, e incluso hay algunos que se creen con derecho de burlarse de lo religioso. Nosotros no podemos permitir que se hagan caricaturas sobre lo que es sagrado para nosotros. Eso no es cultura. Una pintura obscena no es cultura. Una pintura donde se ofende a Jesús o a la Virgen no es cultura. Y hay que levantar nuestra voz. Por lo tanto, la cultura verdadera está para perfeccionar a la persona. ¿Qué señala la doctrina social de la Iglesia sobre los medios de comunicación? Los medios de comunicación deben transmitir valores. Los medios de comunicación están para comunicar la verdad, porque tienen un compromiso con la verdad. Deben formar y no deformar. Por eso, no podemos permitir que los medios de comunicación se conviertan en canales donde se lava cerebros, donde se manipula, donde se ideologiza. Por ejemplo, cuando hubo la Marcha por la Vida, que fue multitudinaria, ustedes se acordarán, seguramente algunos de ustedes participaron, casi ningún medio de comunicación informó, y fue una marcha multitudinaria. Pero cuando un grupito de personas hicieron una marcha pro-gay, salió en todos los canales de televisión, un grupito. Entonces, nos damos cuenta cómo los medios de comunicación no tienen un compromiso con la verdad, están ideologizando, están lavando el cerebro,
Esto es tarea pendiente de los laicos. Los laicos están llamados a evangelizar la cultura, a evangelizar los medios de comunicación. Los laicos son sal de la tierra, luz del mundo, granito de mostaza y fermento en la masa. ¿Qué señala la doctrina social de la Iglesia sobre la política? La política está para forjar el bien común. Los políticos están para forjar el bien común, no para engordar sus bolsillos. Y las autoridades deben servir al bien común. ¿Qué es el bien común? Es el conjunto de condiciones que hacen posible una vida plenamente humana. Los políticos no están para legislar en contra de la ley de Dios. Por eso no se puede obedecer leyes inmorales. Queridos hermanos, ustedes hablen de las autoridades que van a tener. Tienen que rezar antes de votar y tienen que pensar bien. Yo como sacerdote no te voy a decir por quién debes votar, pero sí te puedo decir por quién no debes votar. No puedes votar por un abortista. No puedes votar por alguien que va a promover la ideología de género. No puedes votar por alguien que va a promover la unión entre personas del mismo sexo. No puedes votar por un corrupto. No puedes votar por alguien que nunca ha trabajado y que está buscando un puesto para tener plata. Eso sí te puedo decir, por si acaso. Y hasta ahí llego. Porque si hablo más, termino en piedras gordas. Queridos hermanos, hay que rezar antes de votar y hay que pensar muy bien por quién votar. Hasta ahí llego. ¿Qué señala la doctrina social de la Iglesia sobre la ecología? Estamos llamados a cuidar la creación, pues es un don de Dios. Hay que cuidar la creación. Somos administradores de la creación. Somos lo más importante de la creación visible y estamos llamados a cuidar la creación visible. Estamos llamados a utilizar la inteligencia para explotar los recursos naturales, pero no somos depredadores, sino administradores de la creación. Ahora bien, no debemos divinizar la creación. No se puede aceptar el culto a la tierra, porque la tierra no es Dios, la creación no es el creador. Dios es el creador, se adora solo a Dios. Por lo tanto, es incorrecto volver a esas prácticas paganas del culto a la tierra. Una cosa es cuidar la creación, y hay que hacerlo, y otra, dar culto a la tierra. Que eso es paganismo. No podemos de ninguna manera aceptar el culto a la Pachamama. Eso es paganismo. ¿Qué señala la doctrina social de la Iglesia sobre la economía? No se puede aceptar economías que generan desigualdades sociales. Es esencial que la economía asegure la vida digna de todos los hombres. Esto es muy importante. La Iglesia también tiene una enseñanza sobre la economía. La Iglesia no se mete en cuestiones técnicas. Lo técnico es técnico, pero sí da principios. Acuérdense del principio de solidaridad. Hay que preocuparnos por los más pobres. El principio de subsidiariedad. Lo que puede hacer una persona o un grupo que no lo haga el Estado. El Estado debe promover la iniciativa privada. No podemos aceptar economías que matan de hambre. Es esencial que la economía asegure la vida digna de todos los hombres. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2424, una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. Hermanos, la Iglesia enseña que no es lícita una economía que está matando de hambre o dejando a tantas personas sin trabajo. Eso es un pecado grave. Por eso los políticos tienen una gran responsabilidad. Van a tener que dar cuentas a Dios de lo que han hecho cuando han estado en el poder. La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo,
Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2425. Fíjense lo que dice el catecismo. La Iglesia dice no al comunismo o socialismo y no a ese capitalismo descontrolado que coloca al mercado como si fuese Dios. No al comunismo. Además, los comunistas son como los rabanitos. ¿Saben por qué? Porque son rojos por fuera, pero blancos por dentro. Los comunistas son rojos de cerebro, pero son derechistas en la billetera, porque viven como ricos. Por otro lado, el capitalismo descontrolado solo piensa en la plata. Con la plata baila el mono. Ni comunismo, ni capitalismo descontrolado. Qué importante es conocer la doctrina social de la Iglesia. Queridos hermanos, ahí está la síntesis. Como les he dicho al inicio, hoy voy a hacer una charla más corta porque tengo que dar otra charla a un conjunto de parroquias en Lurín que me están esperando. Por si acaso, es una charla virtual la que voy a hacer. No crean que me voy a ir hasta Lurín porque si no termino en la comisaría. Hemos hablado de los números 2419 al 2425. La Iglesia tiene una enseñanza clara sobre la vida social. La doctrina social de la Iglesia da unos principios iluminadores. Les vuelvo a tomar el examen. Principio de solidaridad, principio de subsidiariedad, principio del bien común, principio de responsabilidad y principio del destino universal de los bienes. Ahí está la doctrina social de la Iglesia en sus principios. Nada de comunismo, nada de capitalismo descontrolado. Pensemos en la persona humana. Hay que cuidar a la persona humana. La Iglesia tiene una enseñanza sobre el matrimonio y la familia, la educación, la cultura, la política, los medios de comunicación, etc. Muy bien, queridos hermanos. Ahora sí pueden cenar más temprano. Así que ahí lo dejamos. Mañana sí vamos a tener una charla más potente, porque vamos a hablar de los mandamientos, mandamiento por mandamiento. Vamos a hablar mañana. Ahora sí los dejo porque tengo que dar otra charla. Me están esperando en un decanato de la diócesis de Lurín y por eso ya les tengo que dejar. Gracias por su paciencia. Que el Señor les bendiga. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Jesús, José y María les bendigan. Mañana nos encontramos en la misa de 7 de la mañana. Hasta luego. Bendiciones.